La vergüencita, mire los correos que me están llegando. No, así no, este año va a ser terrible, pésimo, pésimo, pésimo. ¡Caganga, caganga! ¡Oh, cabengo, jorquengo, cajeango, je! ¿Qué? ¡Uy, qué coge hoja! ¡Le hagamos con cajear, je, qué vez! ¡Que vamos a colcar con que diga! ¡Cabueno ya! ¿Cómo guía un cajeo? ¡Cabueno ya! ¿Paseo? ¿Qué? ¡Lógico que me estaba paseando, por Juruguro! ¡Si lo estoy esperando! ¿Qué? ¿Sabe qué correo me llegó? No. De su colegio. Ah, sí. La profesora me acaba de decir que usted tiene un mal comportamiento. ¿Qué? Sí, eso me dice. ¿Yo tengo un banco con cabeco? Por supuesto, eso me lo está diciendo. ¿Cómo llega canje, no? ¿Qué cogió boca? Alcancé, ¿no? ¿Confundido? Ah, claro, no es que todo el mundo se llama Guruguru. Ya, cogió. ¿Y qué dije? ¿Qué dije? Dice que usted se lleva todo el día metido en su celular. ¿En qué? ¿Cogió? Sí, en clase, no pone atención. ¿Ve lo que pasa, Guruguru? Cogió boca. ¿Qué es que ahora me voy a cajear yo? Yo soy el que me voy a cajear. Pasése. ¿Qué es que me dije, cogió boca? Que yo no me meto en jugar con cualquier coja. Escúcheme bien. Yo cogí hoja, ni he con ese lugar, caga qué, caga con cobar, que la información que me está dando la cojijoga es la cogesca cojijoja. No me diga que usted hace eso para confirmar lo que le enseña la profesora en el oye, ñeque, y caga eso, ni con a wikiqueya cojijoja. ¿Sabe meterse en Wikipedia? No, cogió y muy sencillo. ¿Sabe lo que me dijo también la profesora? ¿Qué dijo? Que había dado un trabajo muy importante. ¿Sí? Acerca de la información de los presidentes de Chile. ¿Cogió boca? ¿La hizo? Caeja, cogió boca. Aquí es cago. Caeja, ya, cogió. Dijo que es cajao. Guruguru, perdóneme que le diga. ¿Sí? ¿Usted se metió a Wikileaks? ¿Qué? ¿No se metió a Wikipedia? Cogió boca. Y... en que wiki y wiki cuando se dice que esa cosa goza la comimos entre wiki oye goza mire, vamos Guruguru. Cagueca, mire, ¿sabe lo que tiene que hacer usted, Guruguru, y déjese de broma? Tiene que saber usar internet. ¿Qué? Ya sea en el colegio o en sus ratos libres. ¿Qué? Todo en su lugar, Guruguru. Ejo. Mire, hágame caso. Vea esto, concéntrese. ¿Qué? Aprenda. ¿Qué? Y ahí le van a dar las soluciones. ¿En serio? Sí, Guruguru. Ah, ¿qué? Internet móvil. Internet es una red de redes conectadas entre sí, a la cual Entel te da acceso a través de su infraestructura móvil a lo largo y ancho de Chile. Gracias a Internet, pasamos de usar el teléfono solamente para hablar y enviar mensajes a un completo aparato multimedial, capaz de compartir videos, bajar aplicaciones, mantenerte en contacto con tus amigos y, por supuesto, navegar por los contenidos que más te interesan alojados dentro de Chile y el resto del mundo. Una verdadera revolución que cambió para siempre nuestra forma de comunicarnos. Para que tú puedas disfrutar todo el mundo con Internet móvil, en Entel, trabajamos día a día para entregarte el mejor servicio y soporte tecnológico a lo largo de todo el país. Para eso, contamos con una extensa red de coberturas que constantemente optimizamos para hacer de tu experiencia de navegación un verdadero agrado. Déjanos contarte más en detalle cómo funciona esto. El acceso a nuestra cobertura y experiencia de navegación depende de distintos factores. La intensidad de señal disponible en la zona del país en que estés, tu posición con respecto a las antenas que generan esta señal y los obstáculos que puedan haber entre tu dispositivo y la antena, la tecnología de tu teléfono, la cantidad de personas que estén usando la misma antena simultáneamente y también donde esté ubicado el contenido que visites o descargues. Por supuesto, el plan, prepago o bolsa de datos que tengas contratado determinará la cantidad que puedes navegar al mes y la velocidad de tu conexión. En Entel encuentras una gran variedad de planes para que elijas el que más te acomode, de acuerdo a tus propias necesidades. Debes tener en cuenta que el consumo de tus megabytes o gigabytes contratados en tu plan o bolsa depende de cuánto navegues y además de cuántas aplicaciones tengas activas, independiente si las estás consultando o no en tu dispositivo. Si tienes un plan libre, podrás estar siempre conectado y navegando, pero al consumir toda tu cuota de tráfico mensual, la velocidad de navegación disminuirá por lo que resta del mes. En cambio, si tienes un plano bolsa controlado y consumes todos tus megabytes o gigabytes de tu cuota de tráfico controlada antes de fin de mes, podrás comprar recargas o bolsas para seguir navegando a la misma velocidad posible. De lo contrario, tendrás que esperar hasta el próximo mes para recuperar tu tráfico contratado. Si eres prepago y consumes o expira el tiempo de tu bolsa,
podrás recargar para comprar otra bolsa y así seguir navegando o utilizando navegación diaria 7 MB. Así es como ahora se mueve el mundo. Con me gusta, compartiendo, subiendo y descargando. Es el mundo que te invitamos a disfrutar tal y como tú quieras, para que siempre estés conectado cuando lo necesites. Además, ten en cuenta que tu conexión depende de distintos factores como la cobertura y señal, tu tipo de plan, bolsa o prepago. Muy ¿entendió, Guruguru? Muy bueno. ¿Le gustó? Me encantó. ¿Aprendió? Ah, que se da cuenta, Guruguru, que ¿qué? Cuando uno tiene conocimiento, las cosas se hacen más fáciles. Cago, cogió, hay que ir, muy bueno. Cuando yo sea gangue, digo, ¿qué? Cuando sí. Busca tecnología, yo quiero que hacke. ¿Cuando grande quieres ser hacker? Sí, cogió. ¿Tú sabes lo que es un hacker? Oigo, cogió. Cuando uno juega ajedrez y gana, le hace hacker, ñaque. Horrible su chiste. Es malo, Guruguru, su chiste. Hacker, mate. Hacker, no tiene nada que ver. Es que no, lógico. Es que no. Mire lo que va a hacer con su chiste tecnológico. Mire, mire lo que va a hacer. ¿Ves? Eso dice. Lo que dijo cogió. Mandó ni siquiera haga que llegue el equicaje. Mandé su chiste aquí. Haga que llegue el equicaje. Exactamente, a la papelera de reciclaje, güey. Pero no coge. A la basura. A la basura, Guruguru, quédese con los conocimientos. Es que me coge aquí mi agua, coge hoja. Que aquí un archivo, mujer, que dije. ¿Cómo le decís que cogió hoja? No entiendo nada. ¿Quién cogió? ¿Con discoy? Acá llevan en olla. Cagando, cogió de baile, cogió hoja. ¿Usted ve muchas teleseries? No, ¿con quién le dijo eso, licenciado de Gagoja? Yo no veo que dije, oye, usted es el cacón de nada, cogió hoja. ¿Cómo se ocurre, caganca, que voy a mangar? Ay, con que gas, cogió hoja, mangar, unas buenas gongas, cogió hoja.